con ustedes, de verdad felices. ¡Aleluya! De acá aprendimos muchas cosas buenas acerca de Argentina. Nos mencionaron algo de Pocho y Pan. Casi toda la vida lo que más comemos fue choripán. Y decíamos, pastor, por favor diga que hay choripán, que haya choripán. Muy bueno, algo muy especial de ustedes. Eso no lo comí en ningún otro país. El mate también. Otra cosa. No graben esto, son los mejores en el fútbol. Eso sí me duda, no hay duda de eso. Gracias. De hecho, ayer, campeones del mundo, decía acá. De hecho, ayer estuvimos en Berisso y nos tocaba ya la oportunidad de nosotros para ministrar, y resulta que estábamos en un club como deportivo, algo así, y Karen y yo nos asomamos porque había un partido de fútbol y no queríamos bajar porque no queríamos quedar viendo el fútbol. Dijimos, realmente esta gente vive esto. Y no obstante eso, había un remanente de muchas personas con la intención de adorar a Dios. Muchos estaban con la inclinación de entregarle su mejor adoración a Dios. Muchos fueron con ese frío porque fue un evento al aire libre. Estaban con ese frío. Y estuvimos clamando, orando al Señor. No sé cuánto, pero fueron casi 100 personas que en esa noche tomaron la decisión de servirle a Cristo. Y esta noche no va a ser la excepción. Porque si tu presencia no va a...